Hola, muy buenas, estamos en Pokémon Edición Esmeralda y lo dejamos aquí que nos estamos dirigiendo, creo, en el gimnasio de la entrenadora de fuego, que es que es el siguiente, ¿no? Creo, no estoy seguro. Todo esto ya lo hicimos, creo, hace ya, bueno, ya sabéis, hace ya un mes que no juego tampoco a Pokémon, ahora he empezado a grabar y tal. Por eso de que estaba Zaragoza, todo el problema ese que ya he comentado en los vídeos de Dead Space y de Minecraft, que he subido anteriormente. Y pues bueno, vamos a entrenar, a jugar, no, a luchar contra los entrenadores que hay por aquí, que estos ya están, por cierto. Ese también creo. Estos creo que ya no. Ah, pues esta sí. No, es que no sé exactamente a qué. Puta vida. Ahora. ¿A qué entrenadores, con qué entrenadores luché y con qué no? Cuáles están ya tal y cuáles no. Vamos a entrenar a este ya que estamos. Creo que es el que está más flojillo. Es que hace mucho ya que no juego, tío. Hace como Dead Space, creo, casi. Como un mes o por ahí, tío. Un montón. Oh, vallas. Colocar las vallas. Debería. Bueno. Debería usarlas esto de. O sea, plantar más vallas y cosas de estas. Pero como aún no sé. O sea, me iré moviendo por el mapa. No quiero volver en sitios específicos, ¿sabes? Por coger vallas, básicamente. Pues no. De momento no voy a hacer nada. Vale, pues vamos a luchar contra estos. A ver, ¿cómo están los Pokémon, tío? Camello y de Mastodonte. Vale, pues este lo pondré en. Vale, ya está bien, ya está bien. Está todo guay. Vale, este no hace nada. Machacaballas. Hostia, este me da vallas, vale. Machacaballas es lo que iremos, o sea, usaremos para machacar las vallas y hacer esa especie de. Como unos cubitos que les das a los Pokémon para aumentar su belleza y su felicidad, creo que era más bien. Y luego con eso algunos pueden evolucionar. Bueno, en fin, combate doble, vamos allá. Haremos rápida esta parte, si puedo. Ascuas en este y este. Hostia puta. Hostia puta. Espérate. Magnitud estaría interesante, tío. Vamos a hacer magnitud y este lo cambiamos. No tengo volador aún, es verdad, tío. Tengo que coger un Pokémon volador. Que no sé cuál cogeré, tío. Oh, qué mierda. Pues no podemos hacer magnitud. Vamos a hacer ascuas a este. Y este, pues yo que sé, lo cambiamos por. Mastodonte. Mastodonte. Vale. Ascuas. Y aquí vamos a hacer confusión. Seguramente cogeremos como Pokémon. Es que no sé si pude aprender vuelo, pero en teoría quería coger a Trapinch para conseguir a Flygon, que es el Pokémon, o sea, un Pokémon dragón súper fuerte, a mi parecer. Y así al menos meteremos buenas hostias y tendremos vuelo. Pero no sé, esto es lo que no sé. No sé si aprende vuelo, tío, Flygon. No estoy seguro. Tendría que informarme. A ver. Tú. Y también tenemos que coger la MO. No. No, unas gafas. Sí, necesitábamos las gafas del desierto para ir dentro del desierto y coger el. Vale, a ver, es lo que pasa. Pero unas gafas tenemos que conseguir. Y no sé dónde tienen. O sea, no sé dónde están, ¿eh? Porque creo que no las conseguimos. O no, o sí. No. No, ¿verdad? Hostia. No, 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 que. No, no, no los conseguimos. Porque pasamos por. Uy, debería haber dicho que sí. Oh, perfecto. Pasamos por una cueva. Estoy muerto ya. Vale. Pasamos por una cueva y nos saltamos esa parte. Bueno, básicamente porque no podíamos pasar. Teníamos que pasar por la cueva de fuego, que había Pokémon ahí guapos. Y dado. Y también lo que dije, Pokémon tipo. Necesitaría un Pokémon tipo fuego también. Y pues el tipo volador, ¿no? Que aprenda, pues. Vuelo al menos. Y que estén fuertillos, que no sea una puta mierda. Porque el tipo volador sí que tiene que ser un tipo. O sea, un Pokémon que debes poder depender. O sea, que es importante en tu equipo. Porque vuelo es una MO que usas un montón. Al menos a lo largo del juego, espérate. Quiero cambiarme un Pokémon. Ah, no, ya está como primero, vale. Coño, tío. Este también está bien. O sea, el.
su Abuno, el Altaria, que es su evolución. Aunque no es del todo, no hace mucho, no tiene mucho ataque y ataque especial, pero sí tiene mucha defensa y defensa especial. Y con algunos combos, como por ejemplo ponerle, si le pones Danza Dragón y, joder, vaya puta mierda, tío, y pones luego, y le pones algún ataque tipo, pues yo que sé, Pulso Dragón, tipo Dragón, Pulso Dragón o Garra Dragón o algo de este estilo, puedes hacer unos combos muy buenos y vencer a todos, porque como tiene mucha defensa y defensa especial, por eso mismo, tío. Aumentas tu ataque y tu velocidad, y lo otro está todo hecho. Y como puede aprender Danza Dragón, pues está claro, vamos. Y este vamos a aprovechar que es debilucho con tipo eléctrico para entrenar un poco haciendo esto. Y esto aquí, no sé qué hace. Una puta escalera ahí, ¿me digo? ¿Pero qué cojones? Sí, un momento. No he puesto el cronómetro. Ahí está. Pip. No sé si se oye el pip, pero yo lo oigo y... Este es un guitarrista a tope. Ah, pues no. Es un fogata. Un pirotécnico. Está que rápido. Me mata. Da igual, no pasa nada. Vamos a poner Turroni. Estos combates son súper fáciles, o sea, no. Es simplemente para entrenar un poco, ya sabéis. Que siempre entre combate y combate de gimnasio, siempre te ponen un montón de entrenadores para que al menos te lo ocurres un poco, ¿no? En el tema de tal. Siempre es bueno, o sea, siempre es bueno, es algo que debéis tener en mente. Jugar, o sea, luchar con todos los entrenadores que os. Todos, con los que os encantáis. Todos. A veces hay cosas. Oh, uno doble. A ver. Estoy un poco en la mierda, no os penséis. Porque ya tengo dos que están ya fiambres. Oh, no me ha visto la otra, tío. O sea, va a ser individual esto. Yo, dude. Vale, perfecto. Ya está. Insta kill. Namel, vamos a cambiarle por este. Y así lo subimos de nivel. Creo, vamos, nivel. Ope cabeza. Lo reviento, tío, lo reviento. Ahora tu puta. ¡Oh! Se ha aguantado el super confusión. Hijo de puta, tío. Claro, que está solo tiene confusión de ataque, tío. Es muy buena. Pero con un solo ataque no haces nada, ¿sabes? Un solo ataque no haces nada en Pokémon. A ver, sí que puedes reventarles a todos, ¿no? O hacerles mucho daño si tienes mucho ataque, pero joder, no me jodas. Por muchas estadísticas que tengas, habrá Pokémon o que no les afecta o que prácticamente no les haces nada. Vamos a entrenar ahora a Masturroni, que es el bueno, por así decirlo, el que tenemos que entrenar a tope. El de máximo nivel, y así aumentamos un poco sus niveles, que están así un poco, pues, siendo alcanzados. Geodude. No. Macho, los típicos Pokémon que siempre salen en todos los juegos, tío. El Geodude sobre todo. Yo no sé qué tiene Geodude, que a la gente debe gustar un montón, pues yo qué sé, debe ser la insignia de Pokémon en sí. ¿Qué Pikachu? Pikachu se va a la mierda, tío. Es Geodude el Pokémon. Hostia, la cueva esta, es verdad. Aquí hay Pokémon, hay Lunatones y Solrocks. Bueno, en mi versión solo hay Solrocks. Lunatones no existen ahí. Hay algunos Pokémon que no podemos encontrar en la edición Esmeralda. De los cuales algunos sí que están en la edición... No me jodas, está llena la mochila. No me había usado nunca esto. Pues yo sé, tío, ¿qué uso? Vamos a ponerle un objeto a algún Pokémon. Yo qué sé, tío. Tengo un caramelo raro, pero no vamos a usarlo aún. No sé, tío. Aparte de eso, super rebelde, hiper poción. Mira, vamos a usar el Super Repelen. Así no nos encontramos Pokémon ya de paso.
Tenemos que ir a vender cosas, pues. ¡Hostia puta! Pues qué jadeo, ¿no? Y además tengo los Pokémon reventados. Con este. Con este meteorito. Lo del Monte Cenizo. ¡Ah! ¿Cómo? No sé quién eres, pero si te entrometes en los planes del equipo Magma, vas a tener problemas. Dios santo bendito. Un momento, equipo Magma. Os equivocáis si os pensáis que os dejaremos saliros con la vuestra. ¡Oh! ¿Y este? ¿Y estos? También el mismo, la misma risita. Mira por dónde, el equipo Aqua. Pero no tenemos tiempo para ocuparnos de todos vosotros. Va, da igual. Tenemos el meteorito, así que nos vamos al Monte Cenizo. Ahí es donde se va a armar un poco. Nos vemos, pandilla de memos. ¿Memos? Pero me cago en... ¿Te conozco de algo? ¿Del Museo de Ciudad Portugal? Así que te llamas Marrabi. Entonces quería que eras de los impresentables del equipo Magma. Pues se ve que no. Debo reconocer que eres singular. Quiero que sepas que el equipo Magma es una grave amenaza para todos. Han llevado a cabo muchos actos vandálicos en su afán por expandir la Tierra. Unos quieren expandir la Tierra y los otros que se hunde todo, rollo Moisés, y a ver qué pasa. Nosotros, el equipo Aqua, amamos el mar por encima de todo, así que el equipo Magma es nuestro enemigo. De hecho, sería Noé, no Moisés. Jefe, deberíamos perseguir al equipo Magma. Sí, sí, es cierto. No hay tiempo que perder. No se puede saber lo que el equipo Magma puede hacer con el monte en el Monte Cenizo. Marrabi, tú tampoco deberías perder de vista al equipo Magma, ¿sabes? Adiós. Y se van. A ver, chaval, cuéntame. Estás aquí súper alterado. Yo soy Cosmo, el profesor Cosmo. Los del equipo Magma me pidieron que le llevara a la cascada meteorito. Pero me engañaron y encima se llevaron mi meteorito. Qué bien. Y luego apareció otra panda de gamberros, el equipo Aqua. Como si lo de antes no hubiera sido bastante. Estoy desconcertado, no sé, si ya te he visto un poco estresado ahí dando vueltas. Pero ese equipo Magma, ¿qué pretende hacer con el meteorito en el Monte Cenizo? Pues yo qué sé, chaval, si no me lo dices tú. Ahora es cuando tenemos que ir. Aquí vendremos otra vez para capturar a Vagon, que es uno de los Pokémon que. Ah, bueno, no, depende. Depende porque... Vagon es un poco complicadejo de... Bueno, espera. Es que no sé si está en esta... Sí, creo que... Sí. Ah, pues no... Ah, da igual. Estoy pensando sin voz alta. En esta cueva, en la cueva esta que vimos, la Meteoro, puedes ir en sus profundidades, por así decirlo, una vez tengas... Una vez tengas cascada. Y cascada lo conseguiremos al final para subir en la... ¿Cómo se llama, tío? Donde, en la Liga Pokémon, joder. Donde combatas contra los entrenadores finales y tal. Así que iremos ahí directamente y ya está. Por lo tanto, Vagon no vamos a capturarle seguramente. Aunque es una muy buena opción para conseguir vuelo. O sea, para ponerle vuelo a un Pokémon. Si te ves, yo qué sé, si dudéis entre Pokémon de cuál poner vuelo, pues ponedle a Salamence, que es la tercera evolución. Es la puta hostia de Pokémon, tipo dragón, muy bueno, muy fuerte. Y ya está, no tiene muchas defensas y defensas especiales, pero vida bastante. Y ataque especial, bueno, ataque sobre todo, o ataque especial, no estoy seguro. O las dos cosas, no sé, tiene un montón, o sea, metes unas hostias que flipas. O sea, no problema. Vamos a matar estos rápidos para subir un poco de nivel. Más impresionado, no sé qué. Ah, tío, 1-1, no. Quiero combate doble, joder. Y luego volveremos a pasar por la cueva esta. Iremos al pueblo ese otra vez. Curaremos los Pokémon y nos iremos ahora sí en el Monte Cenizo, que es donde en teoría ahora estarán los tíos ahí haciendo las suyas. Y tenemos que meterles hostias y cachetes hasta que revienten. Para darles un poco ahí, ¿eh? ¿Entiendes? Pues venga. Haremos esto. Este también es uno nuevo de esta generación. Spoink. No se parece nada en ningún bicho de la vida real, ¿verdad? Joder, putas. Es que es fácil. Pokémon últimamente tienen tan poca imaginación con algunos, tío. ¿Qué dices? ¿Pero qué me estás comentando? ¡Hostia! ¡Zanguzzi! Este es otro de los Pokémon que no tenemos en este, o sea, no podemos capturar en esta edición. Solamente en... no sé, no estoy en Rubí o en Zafir, una de las dos, pero no estoy seguro. En esta podemos capturar a este de aquí, a Sviper.
Pfeiffer, no sé cómo se pronuncia. Está muerto ya también, ¿eh? Es como que hago más daño con el disparo dodo, ¿verdad? Quita más, creo, en... Más PP. Vale, esto ya hemos luchado. ¿Podemos romper esto? Ah, sí, es verdad. Pokéball. O sea, no, Pokéball no, pero Super Ball sí. Puta vida. Vale, dos de estas, vamos a cogerlas. Y nos vamos ya. Que esto podría incluso no cogerlo, porque en verdad no hace falta, tío. Seguramente, bueno, seguramente, o sea, ya veremos, ¿eh? Pero probablemente... Oh, ah, claro, iba con repetente. Seguramente haré como una segunda parte de esta serie cuando me pase el juego en sí, la idea de Pokémon y tal. Y me dedicaré a capturar, pues, Pokémon o los legendarios, por ejemplo. Que una vez te pasas la liga, puedes ir capturando a los otros dos. Bueno, tres, de hecho, tres que te quedan. Joder, ¿por qué pienso tanto? ¿Lo fácil que es? ¿Un zorro? No. O algo así, que será más corta, porque evidentemente pues capturarlos y tal, pues no es tanto. Pero algunos Pokémon principales, o que sé, enseñaros algunos truquillos. Como tengo también un manual de este juego, porque me encantó de Esmeralda, es uno de los que más me ha encantado en, pues yo que sé, porque me encantó, yo que sé, ¿vale? No tengo justificación, en esa época me encantaban algunos juegos porque simplemente los jugaba y me apasionaba jugarlo. Y este fue uno de ellos, Pokémon Esmeralda. También jugué al amarillo, el amarillo es el primero que jugué, madre mía. ¿Qué remembers? Este, bueno, era muy pequeñito. Y bueno, y todo eso. Y aquí hay una tía, creo, que nos daba cosas. A ver. Hola, puta. Perdón el desorden, es que estoy en medio de una investigación vital y no tengo tiempo para nada. Bueno, a ver, un poco de orden dentro del desorden sí que hay, no te pienses. Qué vergüenza, no le digas a nadie lo desastre que soy. Mira, te daré esto en agradecimiento. Oh, perfecto. Muñeco Load. Oh, qué bien. Daré muchas cosas con él. Ay, puta. Vamos a curar los Pokémon, pues. Este me daba rugido, creo que hable con él. Sí, vale. Curarnos y nos iremos para allá, para casa, para donde está lo que sería el volcán y la lava y todo eso, pues para allá. Y luego nos darán, supongo. Qué chaval. Tutorial. ¿Y luché contra todos? Se ve que sí. Hostia, un Skarmory, ¿qué hablas? Ascuas, esto lo venzo rápido. Es un poco mierda el Skarmory, aunque tiene mucho. Estaría guay que tuviese como una mega evolución. No sé si tiene, pues puede que tenga. Y yo estoy aquí de ignorante. No estoy seguro, ¿ves? No sé si tiene una mega evolución. Pero molaría que tuviese una. O si no es mega evolución, pues yo que sé, que lo pusieran una evolución simple. Y que, yo que sé, tío, con, yo que sé, una piedra, con alguna chorrada de esas que siempre se inventan cosas para que haya más Pokémon guapos, evoluciones raras y cosas de estilo. Pues algo así estaría guay. Y aquí podemos subir con la bici. Si cogemos la bici... ¿dónde estaba yo? Coño, en mi mochila. Guardo la bici en mi mochila, evidentemente. ¿Quién no? Espérate. Yeah. Puedes subir estas colinas que no sé qué es esto, ¿vale? Pero supongo que es una bajada de como de barro muy rara, porque en verdad que no tiene mucho sentido. Ah, vale, aquí pasas para... Ah, es verdad, era un atajo esto. Mira, lo he hecho y no, ni me he enterado. A ver, vamos a caminar porque es muy agobiante, la verdad. Pasaremos por aquí y nos iremos raudos y felices hacia el volcán. Se podría ya cambiarme el... Ah, no, joder. Afecta, tío. Y además 10, ¿sabes? Y dices, ahora, tío, ahora me haces el magnitud 10 cuando no le afecta en tu puta vida. Y me envenena, es que, joder. Tengo una suerte. Ay, a ver. Así mejor. Se va a morir ese, ¿eh? Este no aguanta. Aquí ya no están, ¿verdad? No están. Vale, pues nos los curamos rápido. Tío, que quiero ir sano y salvo al menos, tío. Un poco lejos, no os penséis. A ver cuando se muere, por ti. Ahí. Yeah, ya está muerto. Lo siento, tío. Vale, muerto no, debilitado. Los Pokémon muertos están todos en un cementerio que hay en todas las regiones.
donde se escucha música creepy y todo es muy terrorífico. O desierto o torre desértica. Joder, desierto. Cementerio o torre cementérica o cosas por el estilo, ¿vale? Pues siempre es así, ¿eh? No hay más. Y aquí también tenemos, ¿eh? Creo que es una la torre del. Una torre que está en medio de no sé dónde. De un mar o por ahí, no sé. Que ahí es donde entrenan los Pokémon. Que dices, joder, a ver, tienes que ir a pie a súper lejos para enterrar a tu puto Pokémon. No puedes hacerlo al lado de tu casa, tío. ¡Yupi! Si subes con este chisme, está guay, tío. Vi esto, chaval, y empecé a saltar de alegría de, hostia, pero ¿qué es esto? Vas con esto, vas. Y también puedes ir en barco en un momento. Y dices, pero ¿qué coño? Estaba, madre mía. Vale, estos están aquí. Me emocioné un montón. Y cuando salieron luego. Que siempre que sale un nuevo Pokémon, siempre luego me emociono. Por la ridiculez de que salga, pues yo que sé, un transporte en el cual tú puedes coger. No que tú puedas controlar el transporte, simplemente coger el transporte. Y dices, ¿qué chorrada es esta? Aquí hay como una pelea o algo. Aquí hay como otra o algo. Y más para aquí, aquí hay gente peligrosa. Una chavala. A ver, vamos a hablar con este, que es como el capitán, ¿no? Está solo, por cierto, ¿eh? Ah, no, ahí hay otro. ¡Marrabi! Tenías que haberlo supuesto. Ya puedes ver hasta dónde llega la locura del equipo Magma. Están intentando transmitir el poder del meteorito robado al volcán. Esto provocará que el volcán entre en erupción. ¡Puta! Los meteoritos contienen un poder inmenso. Esos plastas del equipo Aqua siempre se meten en todo. Será mejor que no nos busques las cosquillas. Queremos despertar a esa cosa en beneficio de todos. De tu puta madre, estos también están luchando, ¿no? Somos el equipo Magma, los Vale, sí. Vale, pues tenemos que luchar contra estos finelos de aquí, que son como dos capos, creo. O no, son dos tíos normales. Espérate, no sé cuánto tengo, vale. Ahí está. Combate doble. Bla, 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 bla. Si la tierra fuese, bla, bla. Dios, su símbolo. Una chavala y un chaval, Puta juventud. Todos son súper radicales. Vale, un Namel, otro Namel y un tío. Hostia, con este me hará magnitud y me revienta a los dos, chaval. Ya vas a ver. Entonces rápido, vamos a librarnos de este rápido, si puedo. Con placajes lo dudo, pero bueno. Uf, me va a matar muy vastamente. Lo sabía. Suerte que cuatro solamente. Vamos a cambiarnos los Pokémon, ¿eh? Este al menos me lo cambio. Este también, de hecho. Voy a perder con estos dos. Aquí he perdido un turno. No he sido muy inteligente, la verdad, pero... Hostia puta, chaval. Golpe crítico, además. ¿Pero qué me estás contando? Insta-kill. Y ya está. Qué fácil es a veces, ¿eh? Joder. Espero que estos tampoco tengan... Sé que has llegado, pero... ¡Oh! Este es más fuerte, ¿eh? Ojito con este, que es más fuerte, ¿eh? Que tiene cuatro Pokémon este, ¿eh? A ver... Me revienta. ¡Ascuas! Pero qué tonto, tío. Pero joder... Me da de una magnitud, cabrón. ¡Qué batalla más estúpida! Pero vale. Para mí perfecto. ¿Cómo se repiten, los putos? ¡Qué tontos, tío! ¿No tienen magnitud, en serio? Vamos a continuar. Mientras no me los mate. ¡Ojo, ocho! ¡Qué fallo! ¿Qué hablas, loco? ¿Cómo puedes fallar, tío? ¡Nueve! Te mete. Te tragas esta, chaval. ¡Zubat! Vamos a hacerle ascuas, a ver si lo venzo. Tiene muy poca vida, Zubat. Joder, de quemado, está muerto ya. Está muertísimo. He fallado, tío. Pero cómo puede tener... No me ha matado, perfecto. Nada, y que te den. Sí, y con un Pokémon te he vencido. Que tú eres como el segundo al mando de todo el magma, todo ese. El segundo y un Pokémon. Vale, a pastar. ¿Y tú qué? Ese meteorito posee un gran poder. Si lo amplificamos con esta máquina, la actividad volcánica del Monte Ceniza aumentará al instante.
Su energía inundará el cráter y entonces... Risa malvada. Hostia, ahora me he percatado que estás aquí. ¡Eh! ¿Quién eres tú? Ajá, ya veo. He oído a Aquiles quejarse de que alguien que intentaba tirar por la borda los terribles designios del equipo Aqua. Seguro que hablaba de ti. Pues sí. ¿Y también buscas problemas con nosotros, el equipo Magma? Escúchame bien, desde siempre los seres vivos han necesitado la Tierra para vivir. La Tierra lo es todo, su importancia es vital. Por eso el equipo Magma se está dedicando a expandir la Tierra firme. Es por el bien de la humanidad y de los Pokémon. Y por eso necesitamos el poder que duerme en esta montaña. Oh, no debería haberte dicho eso. Total, no es asunto tuyo. Pero no importa, ahora sufrirás las consecuencias de haberte entrometido en nuestros planes. Ay, putos locos. Sí, tía, hay tierra, pero también hay agua, tío. Tu cuerpo es el 70% es agua, chavo. 90, no sé cuánto era. 90 es una medusa. El 70%... En fin, da igual. Que están todos, joder. Son super biólogos, parece, y no saben una mierda. A ver. Yo sé más y no soy ni biólogo ni nada. O sea, imaginado. Es un juego para niños, ¿sabes? No, no busquéis tres patas al perro o al gato, no sé cuántos, pero... Joder. Bueno, es un combate más durillo porque son Pokémon pues, más fuertes, entre comillas, pero ya veis. Es que, tío, reviento, chaval. ¿Qué se piensan? Camelupe es su más fuerte, su Pokémon más fuerte. Pero vamos a reventarle bastante intensamente también. Con el primero, ya veréis. Todos con un Pokémon. Uf, madre mía, pero qué mierda de Pokémon. Ah, vale. Pensaba yo. Qué mierda de entrenador, chaval. Ah, pasta. Un versus one. ¿Quién ganará? Dios, está súper igualado la cosa. Uy, lo siento. Tío, es que a ver, no me jodas. ¿Qué? ¿A mí, al gran Magno, me han dado una lección? Pues sí, chaval, dame 2000 pavos, por favor. Ya basta, esta vez has ganado. Pero no pienses que es la última vez que oirás hablar del equipo Magma. Juá, 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 ya está, ¿sabes? Le derrotas en un coma de Pokémon. Él tiene tres pistolas, un bazooka y cuatro metralletas. Y aún así te dice, va, ya está. Es que, joder, tío, los Pokémon no son, tío. Hay armas en la vida de los Pokémon, también hay armas, joder. El meteorito no importa, si logramos hacernos con él la esfera. ¡Jua, jua! Dios, que será la esfera. Maravi, gracias. Con tu ayuda hemos echado por tierra el destructivo plan del equipo Magma. Pero tú, ¿de qué lado estás? ¿Del lado oscuro? Bah, no importa. No bajaremos la guardia en lo que concierne al malvado equipo Magma. Hasta la próxima, Maravi. Luego este se enfada contigo también, evidentemente, ¿no? Tengo un meteorito dentro de una extraña máquina. ¿Quieres sacar el meteorito? Pues sí. Obtuve meteorito. Vale, ya está. Me lleva un trozo de meteorito. A tomar por culo, joder. Vamos a llevarlo en, yo qué sé, un museo o algo así. Que me paguen a tope. Y vivo de eso. Y a tomar por culo los Pokémon también. Vale. A esta te da galletas. Ya lava, ¿sabes? Como, joder. No vendas así tan bien. Galletas de lava, que lo que hacen en teoría. En teoría no, lo que hacen es restaurar las enfermedades. O sea, si estás envenenado, quemado, coge todo esto, pues lo restauras. Too easy. Bueno, como no tengo ningún otro Pokémon, pues vamos a matarlos todos con este. No hay que remedio, ¿no? Que por cierto, el gimnasio que vamos a ir es tipo fuego. O sea, que vamos a hacer un festival que flipas con este. Me va a evolucionar dos veces seguidas, ya veréis. La experiencia que conseguiré. Aunque evidentemente no vamos a usar este para todos los Pokémon, ¿eh? Entrenaremos a los otros en los combates. Y aquí puedes subir y bajar con la otra bici. Si te coges la otra bici y empiezas a saltar y subes, pues subes. ¡Oh! ¿Y este? ¿Tú qué haces aquí, tío? ¿Te has despistado o qué? ¡Oye! ¿Qué haces tú aquí? Y apuestos, ¿qué hago yo aquí? Ah, esto te preguntaba yo. Pero sobre todo, ¿qué haces tú? ¿Qué? ¿En serio? ¿Ahora un combate? Pues vale. Me parece fantástico. ¿Quieres ver cómo pierdes? Anda ya. Ataque arena. ¿A estas alturas? Namel.
Venga, pírate de aquí. Aquí hay una cueva, por cierto. No se ve porque, yo qué sé, está el tío. Y supongo que lo derrumbarán o algo. Pero luego ya... Luego entraremos en su momento. Ya veréis. A luchar contra Dominguera, no sé qué. Dominguera. Ay, malditas domingueras. Domingas que tienes. Hostia, pues estoy un poco... Vamos a hacer venganza. A ver si nos da... Va, perfecto. Joder, pues vaya, vaya hostia nos ha metido, ¿eh? ¡Bum! Perfecto. Perfecto porque al menos he aprovechado el hecho de que tenía... De que me he gastado vida, joder. Oh, perfecto, uno que es tipo... Tipo... Planta, tío. ¡Oh, no, canto, no! O sea, me van a matar aquí, ¿sabes? Bueno, puede que no, puede que no. Con gruñidos al menos lo dudo. Ataque, madre mía. Madre, ¡qué ataque! ¡Madre, hostia! ¡Qué miedo! Tío, pero puedes hacer ya el ataque y despertarte, puto subnámbulo. No, de hecho no son, no son los que están despiertos cuando... ¿sabes? ¡Uf! Le he cagado bastante intensamente. Vamos a ir uno por uno, porque solo tengo un Pokémon. ¡Oh! Solo tienen un Pokémon también. No sé, tío. Haremos cualquier... ¡No, tío! Voy a perder, ¿eh? Si yo tengo suerte, voy a perder. Drenadoras, ¿dónde vas, loco? Paralizado y ahora con puta vida. Me he cagado aquí saltando aquí, tío. Debería haber pasado por ahí. Además que conseguía la de esa. ¡Hostia! Y ahora va y lucho, tío. Podría... No, 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 no podía haber pasado. Da igual, da igual. He hecho bien. Magnemite. Oh, perfecto. Oh, Dios. No te mates. No te mates. Puta vida. ¿Puta vida? Es que... ¿Pero por qué me pasa esto, tío? ¿Pero por qué? Joder, además estoy aquí, ¿sabes? Puta vida, tío. Ahora iremos rápido. Joder, cómo habla la gente. Iremos rápido porque ahora hemos vencido a todos casi. Y no tenemos que luchar contra esos en el monte y tal. Joder, es que me pasa de todo, ¿eh? En todos los juegos muero un montón. No sé qué más. No sé jugar, es que está claro. Soy un mal jugador. Punto. Mira, ahora pasaré por el otro lado. Así conseguiremos la, esa Pokéball. Que me he saltado antes, a ver. Hola, vieja, ¿qué tal? A ver, por aquí está bien. Ahora por ahí. Yeah. Antiquemada, que le den. Paso de... Ay, es verdad. Paso de hacer sitio, tío. Ay, tengo electric, ¿verdad? Vale, chispitas. No haré nada, tío, con este. Con este sí. Con este lo reviento. Ah, ahora ya no es tan listo, cabrón. Ahora es súper fácil vencerte, ¿verdad? Vale. ¡No! Va, tío, quiero llegar y... En el pueblo ese, tío. Para luchar contra la tía esa. Que no lo haremos ahora, lo haremos en el próximo episodio seguramente. Que ya llevamos, no sé, media hora por ahí. Pero eso se va a hacer fijo. Oh, un Tidlow. Perfecto. Este es el Pokémon tipo pájaro que hay en todas las ediciones. En esta edición tenemos este, que es Tidlow. ¿Por qué no ataco? ¿Por qué fallo? ¿En serio? Vale. Que evoluciona Swillow. Swillow. Qué pesado es que no hay Pokénap, tío. A ver, ¿tú también eres un entrenador? No, ¿verdad? Me gustaría ir a Malvan, no sé qué, pero si salto por aquí luego no podré volver. Ah, te lo explica, ¿no? Por si eres subnormal. Vale, pues vamos a curarnos los Pokémon rápido. Joder, aquí no. Oh, el baño termal, tenemos que ir también, ¿eh? A darnos un... Pero vamos a mirar cuatro cosillas. Vale, de hecho, no, mira, nos quedaremos aquí. ¿Qué me cuentas? ¡Oh, oh, oh! Oye, joven, por aquí llegarás a los baños termales. Los Pokémon descansan, ¿no? Pues los entrenadores también. Vale, si puedo entrar... Aquí con viejas. Voy más.
que os contáis, abuelas. Aseguran que estos baños termales son buenos para los nervios, los dolores musculares, los problemas amorosos, los granos, los bolsillos sin blanca, etcétera. Aquí la tía se va enrollando que flipas. Imagínate que la gente metiera a los Pokémon en los baños termales. Tendríamos baños eléctricos, baños de burbujas, baños de lava. ¡Qué divertido! ¡Vamos a bañarnos en lava! ¿Y tú qué? Extraemos toda el agua caliente que necesitamos, pero la fuente no se seca. ¿A qué parece magia? Estos baños termales parecen casi volcanes. Los canales de agua subterránea se calientan con el magma y luego salen a la superficie. Y también está eso, tío. Un montón de cosas de súper relajados, ¿sabes? A ver. Mira, vamos a dejarlo aquí metidos. ¿Este qué dice? ¡Tengo un huevo! Pensé que cubría con. Vamos a. Dámelo, ¿no? ¿Puta? Sí. Vale, ya tengo otro huevo. Vale. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, súper descansados. Con tantos viejos de lado no es muy bueno, pero en fin, igual, vamos a dejarlo aquí. Vale, nos vemos. Hasta la próxima.